addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible. Now I'm gonna take irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. Directo, sorpresa, era un directo que no iba a hacer, no íbamos a hacer, pero como mañana no puedo hacer directo y dije que el lunes había directo, pues les he pasado al domingo. Es algo que no suelo hacer porque para mí los fines de semana son sagrados, pero hoy he dicho, venga va, pues hoy vamos a hacer un directito. Así que nada, voy a meter aquí al señor Braxter, que está por aquí, y Stratus también está por aquí, y hola Braxter. ¡Ey, Ferguson! ¿Qué tal, Braster, tío? ¿Cómo lo llevas un dominguito de directo? Pues hasta los cojones de ti, pero bueno. Bueno, a la gente le ha tenido que sorprender y todo que hagamos directo un domingo, porque no es algo habitual, ¿eh? ¿Braster? Ah, vale, ¿qué quieres que te diga? coño, ¿con quién me estar hablando si es el único tío que está en el directo? ¿Qué pollas? Esto se llama ignorar. Esto se llama ignorar a una persona, ¿vale? Has sentido ignorado. Pero escucha, totalmente. No puedo. Tengo miedo. ¿Tienes miedo de tengo qué? Tengo miedo. Porque no se me añaden las actividades de Josepo. ¿Cómo ninguna, que no se te añaden las actividades de Josepo? No, pero es que me he metido en su social club y ninguna de las actividades se me añade a mi social club. Braxter, y son solo sus actividades. Se te tienen que añadir, Braxter. Josepo, por favor, si estás en el chat. Prueba. ¿Qué prueba. Coño pasa con tus actividades, por favor? Prueba. Yo tengo miedo. No puedo probar. No puedo. No puedo. Braster, que lo intentes una y otra vez, que no puedo probar. ¿Qué? Sí, ya. Pero sí que no se me añaden. He probado ya 102 veces. Vamos a ver. Braster, ¿cómo te explico esto? Tenemos que jugar unas carreras de Josepo. Así que habla con Rockstar ahora mismo, escríbelos. ¡Uy! Ya estoy aquí.
¿Qué tal, Stratus? Oye, estamos teniendo unos pequeños problemas. Stratus, es que teníamos. Mira, dile el problema que hay con las actividades. Dile. Que no se marca. A mí tampoco se me ha marcado, ¿eh? ¿Has visto? Me la ha pasado a mí y no la he podido guardar. Y a Fargan tampoco. ¿Y no te puede invitar el chico este que invitó ayer? ¡Tengo miedo! Ayer es que lo que pasa es que parece ser que las carreras de Josepo están poseídas por Satanás. Varias. Y solo personas puras de corazón pueden añadirlas al juego. Sí. Son dignas. Lógicamente, nosotros no somos dignos para nada, entonces no podemos añadirlas. Pero hay gente que sí. Entonces. No deberíamos serlo. Entonces necesitamos a una persona que digna, pura de corazón, que añada esas carreras y nos invite. A ver, a las muy, muy, muy malas, alguna tendré yo, ¿sabes? Guardada. Puedes mirarlo, pero es que eran nuevas esas. Lo suyo sería jugar esas. Ya. Que eran con votos y tú las que tendrás eran con coches. Alternativo. No sé qué decirte, ¿eh? Voy a mirar un poco en mi... ¡Tengo miedo! De mis archivos secretos. Escucha, a ver qué tengo. Braster, el chaval este que ayer nos hizo el apaño... ¿Jordi? Sí, ¿le tienes al Jordi? ¿Es Jordi NP? Porque si es Jordi NP... Es Jordi NP, pero... Parkour Mod 8... A ver, tengo una que se llama Parkour Mod 8. No sé si la hemos hecho. La tengo añadida. Pero... Tenemos la 6 y la 7. La que tú me has pasado son las 6. Son las 6 y la 7, exacto. Que supuestamente una estaba mal, pero luego la arregló y podíamos jugarla ya. Esta es la polla con cebolla. La de verdad, además. El puto Braster, que creo que se ha descargado una aplicación de soniditos. Y está todo el día así con los soniditos. Pim, pam, pim. A ver, pero. Dime. Escucha, tengo una que no sé si la he jugado o no. La tengo aquí, es de motos. Pues ponla, Stratus, ponla y ya está. Ponla, sí. ¿Pero tú sabes cuál es el mejor sonido? A ver, que tengo de todos los sonidos esta de la aplicación esta. A ver. ¡Eh, Braster! Póntelo de despertador. Sí, se lo mandaré a tu madre también. Es lo que te falta ya, ¿eh? Tenerme a mí ahí despertándote todas las mañanitas. Entonces ya te aborrezco del todo. Pues escucha, pues nada, Stratus, ponemos esa. Y luego, a ver, Braster, si puedes localizar a Jordi y le dices que si nos puedes, le puede añadirle esas carreras, ¿vale? Es un colega tuyo, ¿no? Por lo que veo. Sí, y tuyo, tonto. Que es el que te hace las carreras. ¿Quién? Toma. ¿Quién es? Jordi Trialbike, tonto. Ah, Jordi Trialbike, tío. Pues dile a Jordi Trialbike si por favor puede añadir esas carreras y invitarnos. Que estamos teniendo serios problemas. A ver, amigos, con un poco de retraso. Pero mientras que el Stratus pueda invitarnos y ya está. A Braster ya sabes que se buguea todo el juego cuando le invitas. Sí, sí. O sea, okay, se queda... Os he invitado a los dos. Te fallan los plugins y te fallan todo, ¿eh? Decidme si lo habéis jugado o algo antes. No lo sé. Puede que sí, ¿eh? Pero tú invitas y ya está. Sí, ya estoy invitado. Y lo vemos, lo vamos viendo. Vale, invitado, Stratus, pues muy bien. Stratus, ¿vas a ir a Madrid, por cierto? Ya que estoy. No. Vaya. Pero yo sí, Fargan. Tú, Braster, me dijiste que sí que ibas, ¿no? Y te daré por el juju. Sí. Estoy deseándolo, Braster, estoy deseando. Sí, lo sé. Estoy deseando no verte, hijo. Espero no verte, tío. Me vas a tener más cerca de lo que crees. Sí, te voy a tener. Vamos, te voy a meter una pata en el culo, tú. Madre mía. A lo mejor te voy a decir que te echen tú en cuanto te vean. O ver un baño encerrados a los dos, tú. Muy probablemente, Stratus. Muy probablemente. A mí me gusta hacer caquita al lado de Braster. Como lo hacíamos cuando estábamos allí, ¿te acuerdas? Viviendo juntos. Ya ves. Que nos sentábamos uno encima del otro y hacíamos caca. Qué momentos. ¿Sabes de qué me he acordado ahora? Hablando de imposible de caca, estar con hablando de caca, de que no es buena. Fargan, invítame tú. Te voy a invitar, sí, pero tú. Es que estando en Stratus creo que os bugueáis. Es que no sois compatibles, tío. Inténtalo. A ver, ven información de participantes. ¿Sabes de qué me he acordado? De cuando compré yo la mierda esta, que es como un gel que se pega en el lateral del váter. Sí. Era un tubito.
Sí. Y creo que fuiste tú, Fargan, el que cogió y apretó todo y hizo una bola enorme. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¡Qué lo llevo! Me acuerdo de ese momento, tú. ¡Cuatro pavos a la mierda! Me acuerdo, no, me acuerdo, que compramos... Me ha venido a la mente, me he acordado. Compramos una especie de inyección. Esto estará duro de cojones. Compramos una especie de inyección, vamos a explicarlo para la gente que está viendo el directo. Compramos una especie de inyección que es para que huela bien el baño, que tú cogías y tenías que apretar un poquito y se quedaba pegado un pegote en la taza del váter. Pues yo cogí pensando que estaba duro. Pato discos activos. Sí, algo así se llamaba. Y yo cogí, pues apreté más fuerte de lo normal y hice ¡fua! Y salió un chorraco ahí. Y no casi mete la mano al váter. Ni dentro del váter ahí. Solo tú mismo. Parecía moquete tú, el de Ocada Fantasmas ahí dentro del váter. Escucha. Lo peor es que se lo quedó pegado ahí, tú. Sí, se quedó ahí. Claro, con eso ya teníamos para años. Creo que sigue ahí pegado todavía. Sí, sí, seguramente. Creo que no se ha ido todavía. ¿Tú sabes de lo que me acuerdo yo? A ver. De que el puto Fargan nunca, nunca, nunca apagaba la luz del baño. No, eso es verdad, porque sí, apagar las luces es de cobardes, tío. Nunca, tío. No, los cobardes. Stratus, no, te tienes que salir, que si no, no puedo invitar a Brasters. Vale, ya me he salido. Puto bueno, tío. Pero es que en aquel momento. Pero esta no es GTA ni nada, Stratus. Ya me estás pidiendo demasiado, tú, hijo. Esta no es ni GTA ni nada. Braster, ¿te contesta tu colega? Sí, me dice que se está metiendo a GTA. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues. Perfecto, esperamos y que nos invite él a ver si puede meterse esas carreras. Meterse esas carreras. Bueno, ha sonado un poco mal. Ha sonado un poco mal. Pero bueno, a ver si puede meterlas al GTA. Y que nos invite. Sí, bueno, vamos saliendo y vamos a unirnos nosotros en una sesión, aunque sea. A ver, os invito. Sí, últimamente pasan cosas súper raras. Por cierto, yo llevaba 2 días, Stratus, que no podía emitir en directo si no era desde la aplicación de Mixer. O sea, desde la aplicación para el X-Split. ¿Ah, sí? Sí, llevo 2 días que no podía emitir. Pero es que tú no usas el OBS, ¿no? No, yo no uso el OBS, yo uso el X-Split. Pero bueno, sea lo que sea, que no podía emitir, no sé por qué, no podía. Pues he invitado, ¿eh? ¿Me has invitado al directo también? Te lo mando ahora mismo. Invitado. Y a la sesión también. Vale, pues voy uniéndome al directo. A todo estás invitado. A todo, madre mía. Madre mía, a la cena también, porque si no. No, iba a matizar eso ahora mismo. Pues nada, ahora no lo vamos a hacer. El directo terminará un poquito antes, chicos. Que nos cierra el restaurante. Qué tonto. Aquí en Andorra ya está cerrado ya. Pues sí, la verdad es que estaría cerrado ya, seguramente. Y no, allí cerrarán a las 7 de la tarde, tú. Creo, a las 11, tío, ya no hay nada casi, ¿eh? ¿Qué dices? Que sí, vamos. Pero bueno, como nos vamos a ir a Archena, estamos mirando ahí en Archena, tío. Es paraíso fiscal también, dicen, en el balneario. Sí, sí. Sí. Dice que en el balneario no entra. Tiene su propia legislación, tío. Ah, mira, me acaba de invitar a Jordi. Ah, bien, genial. Pues venga, que te invite y luego nos invitas. Parkour Mod 6. ¿Por qué nosotros no podemos añadirlas? No lo sé, tío. ¿El qué no puedes añadir? Las carreras, cabezón. No sé. El chaval este sí que puede y nos puede invitar, pero no sé por qué. Ya te lo he dicho, tiene que ser puro de corazón para poder jugar las carreras de Josepo. Y Jordi lo ve. ¡Estoy encima de un árbol! Vale, Braster, vas a tener que invitarme tú a mí, salirte, invitar yo al Stratus y luego invitarte a ti. LOL, tío, es verdad. No, pero escucha, inténtalo normal. Bueno, sí. Inténtalo normal y si no, nos vamos. No, hazlo bien ya de una vez, así no perdemos tiempo. Bueno, o perdemos el doble, quién sabe. Ya, también. Vale, perfecto. Espera. Vale, sí. Ah, pero escucha, esta no es GTA. ¿Cómo no, bueno, que no son GTA? No, es Metamorfosis, lo pone. Pone que es Metamorfosis. Bueno, pues ponla, da igual. Porque vale. son las nuevas que nos han hecho para nosotros. Hay dos, de todas formas. Jordi, muchas gracias. Sí, gracias. Te queremos, Jordi, NP. Mi amigo. ¿Y si invito a todos los de la sesión? ¿Estamos en la misma sesión? Sí, ¿no? Bueno, te ha invitado, ¿no? Te ha invitado. ¡Hostia puta! Que no, que no. Si tú estás en una pública, cabezón.
Yo estoy con... Sí, pues invita a subir al liado Braster, que flipas tú. No, no, es que he invitado, tranquilo. Madre mía, Braster. Ha invitado a 300 personas, tú. Unir, sí, sí, pero del Tiri. O sea que... Ay, madre mía. Nos unimos, ¿no? Unir rápido, unir, sí, unir rápido. Vale, lo intento, Madre mía. Vale, me uno, no meto nada. Se viene, se viene. ¿Seremos capaces de poder unirnos y jugar juntos? Con una invitación de Braster, ya sabéis que están los plugins ahí, le fallan los plugins y le dan pantallazos a Braster. Yo creo que ese es el problema, Vale, Fargan me pone que se está uniendo. Vale, a mí me está poniendo y obteniendo detalles, o sea que ya. Uy, ya va mal. Obteniendo detalles de plugin, te pone. Sí. Acaba de aparecer un árbol, como una lechuza, tú. Sí, ¿has visto? Es que mi GTA tiene antirratas, ¿sabes? El mío parece ser que no he pagado este mes, porque lleva Braster, está entrando. ¡Se está uniendo! ¡Se está uniendo, ¡Se está uniendo! ¿No me lo puedo creer? Cuidado, no cantemos victoria todavía, Espera, que todavía puede pasar. No, sí, me ha movido en la nube de sitio, Promete la cosa. Se viene. Estoy en un árbol, tío. Sí, entonces sí, vas bien, entonces. Vas bien, por ahí. Está unido, muy bien. ¡Sí! La primera vez. Es que llamé a Rockstar ayer, le mandé un WhatsApp, tío, y se lo dije. El personaje ha perdonado al mío, tío. Sí. El antirrata, no has pagado este mes, Stratus, por lo que sea. No es muy buena antirratas, No sé cuál tiene, pero no me lo voy a descargar yo. La maldición se fue, dice la gente. La maldición se fue. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, que ahora lo mismo entramos y estamos cada uno en una sesión, ¿sabes? Sí. Vale, ¿cómo que coche ya ha pasado, Que ya ha pasado. ¿Osiris, todos? A ver, ¿me pone algo? No pone nada. No, da igual el coche que os cojáis. ¿Osiris o T20? ¿Me cago en la puta? No sea que luego haya problemas con alguno. ¿Cuál lo vais a pillar? A ver, es carrera de metamorfosis, realmente da igual. Pues va a cambiar el coche. Vale, pues me pillo el T20 entonces. Voy a pedir el Visione, fíjate. El Visione, A ver, José, pues espero que haya así buena gente y hayas... A ver, José, pues no sé si está en el directo, también te digo. No sé, pero bueno, sí, lo he resubido igualmente. Espero que valga cualquier coche, pues si no, normalmente lo suele especificar. Sí, Josepo. Espero que no la líes. Esto pinta mal, también te digo. ¿Quién lleva? Venga, hasta luego, Braster. Adiós. A ver, yo creo que Josepo ya sabe más o menos del palo que vamos. Y ya nos las va haciendo un poquito más de nuestro estilo. ¿Qué es eso, Stratu? Esto es el Visión, tío. Misiones. A ver, el coche del Stratus. Mira, acoso. ¡Ey! ¡Qué bueno, Stratus! ¡Vuela y todo! Joder. Espera, la hostia, tú. Este coche lo tenéis, ¿no? Mira, si está guapísimo con la bandera italiana que lo tengo ahí todo tuneado. Madre mía, Está muy chulo, Stratus. Por frenar, Stratus. Que os folle. Hala, a ver si me seguís. Pero por el barranco, No, por ahí no paso, Stratus, tío. No me gusta ese camino que has cogido. No. Bueno, ¿cómo parece? Luz, el Visioner, tío. Como tiene visión, visión 3D. He pasado, tío, por debajo suyo en el momento. Como ve los plugins, tío, ¿no? Antes de tiempo. Ahora tengo miedo. Y te monta, mira, y te monta, llévame, y te viola, llévame. Y todo. Bueno, ¿no será el Violer en vez del Visioner? También, posiblemente. ¡Oh! Se me ha cambiado que llevo ahora, tío. ¡Ah! ¡Mira! ¡Hostia! Vale. Le ha penetrado por detrás a mi coche, el de Violer. Le he dado bien duro, bien duro. Le has dado duro contra el muro. Exactamente. Que me he metido dos hostias ya. Madre mía, la O, esta estrechita. ¿Pasar entre la D o qué? Entre la O, es una O, Stratus. Aprende a leer primero. Parga, por favor. Es una O, El gato. Bingwood, ¿con qué acaba? Con D. Ah, pensaba que tenía que pasar por la O. Es que el Fargan tiene ojo de tal, tú. Es que ni lo estaba mirando, la verdad. ¿Habéis pasado ya por hombre, por el... claro. Hijo de... ¡Ay, mierda! Joder, pues listo. Voy a pasar recto, tío. Yo haciendo la curva no paso, Espera. Ya está tocando los cojones. Quítate, estate quieto, Stratus. Que sí, tranquilo. ¡Trato! ¡Hijo de puta! Quitar del medio, que paso por debajo. ¡Ah, vaya mierda! Me tendría que haber puesto más en el borde, chaval.
Tira, tira tú, tira tú. Si tienes prisa, tira, tira. Sí, sí, tengo mucha. Espera. Tira, tira, tira. Yo también tengo, yo tengo más. ¡Hijo puta! ¡Eh! Y no se cae. Es que controlo este coche, tú. Pero es que yo también le he dado por detrás y no se cae. Controlo este coche, tú, cosa mala. Sí, sí, por eso estás pitando todo el rato. Míralo, míralo. ¡Vamos! Espera, Braster. ¡No! Este coche, me como, caído, gira, este coche gira como, como una cucaracha, Sí. Mal hecha. A ver. No me gusta nada. Pero que había que saltar tú. No me gusta nada esto, no me gusta nada. No me. Bien, se ha caído. Vale. ¿Cómo que bien se ha caído? Pero vamos a ver. ¡Hombre, no! Tío, qué asquito de salto, ¿eh? Pero no es difícil. Yo creo que hay que ir despacito. Y con buena letra. A ver. Hay que coger más, más carrerilla, tío. Cuidado que luego hay un pico ahí, tú, que está, vamos. ¡Ostras, el ostras! El Teide le llamaban a esta carrera. El piquito de Minecraft, tú. Mi amigo Roberto estaba aquí. Estaba Roberto el Creeper, tío, ahí. Con los Creeper. Con los Crepes. Los espera, tú me vas a matar, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Ya lo verás. ¿Qué has hecho, Braster, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Frena! ¿Qué has hecho, Braster? ¿Qué asco, Braster, tú? Me vas a matar cuando veas el mono que tengo. ¡Oh, ah, de tu compañero, tío! ¡Oh, Braster! Ya. ¡Braster, por Dios! ¡Deja de tocar los huevos! Me ha tirado el gilipollas, tú. ¿Qué te he tirado? ¿Te ha hecho daño? Tío, qué asco de salto, macho. Como te tuerces un milímetro, se va a tomar por saco. Sí, yo estaba a punto de pasarlo dos veces, pero está el Braster ahí ya. No, no, qué mentiroso. Espera, mira que viene en moto el gilipollas. Braster, ya has hecho la gracia una vez, ¿eh? Ya has hecho la gracieta, ¿eh? Uf. No he llegado. No puede ser, tío. A ver. Vale, voy despacito, despacito. Creo que aquí hay que hacerlo despacio. Sí, la clave es hacerlo despacito, yo creo. Despacio, despacio, Fargan. A ver, vamos, vamos, directo. Vamos. Vamos, espera tú, la clave es la clave, tío. Ya está, ya está. Ahí vale, está. Cuidado. Pera, y ahora por aquí, despacito también, ¿eh? Súper despacito, Strat. Sí. ¡Fargan! Lo tiene, lo es tiene. Es que te buguea, el Fargan te buguea, tío. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. El Fargan te buguea. Escucha, te falta parkour para correr. Te falta parkour, chaval. Está tus tío, que no pasa nada, tío. Somos la motoristas. La primera puta vez que he llegado, cabrón. Somos motoristas, tío. Sí, motoristas, sí. Somos motoristas. Sí. Los búhos salvajes nos vamos a llamar. Uy, mira cómo me buguea, mira cómo me buguea, tío. Juntémonos, Braster, para buguearnos. Ven, ven. Juntémonos. Estemos juntitos aquí. Más juntos. Pero aquí, aquí. ¿Aquí hay que saltar en esta otra? ¿Eh? Sí, pero despacito. No, 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 no. Tienes que ir muy lento. Quítate, Fargan, quítate. Que no lo va a conseguir por nuestra culpa. Uf, ¡muy lento! ¡Lento! ¡Es lento! ¡Fargan de mierda! ¡Que de mierda! ¡Que me ha caído encima! ¡Que me ha caído encima! Mira que le he dicho. Quítate de ahí. ¡Que me ha caído encima! ¡Que me estaba yendo! ¡Y me ha caído encima! He visto la sombra de Stratus cerniéndose sobre mí. ¿Dónde? O sea, has visto como un eclipse. He visto, ¿no?, un eclipse de repente sobre mí. Digo, ¿qué está pasando? Que no me he tenido las gafas, tú. Para no una, aquí. Ni dos. ¡Uy, hijo de sino puta! No, no, he pasado para no tirarte. No, no, más te vale. No, pero espérate, que ahora va a reiniciar y va a tirarte. No, ya me voy a coger mi puntito. Como buen Fargan, ¿sabes? O sea, en vez de. Pero Braster, si tú me has. Que tú me has tirado a mí dos veces también, no sé de qué estás hablando. No, 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 te he tirado una. Me has tirado dos veces. Te he tirado una, ha sido tú, que ha sido malísimo. Una ha sido tú, que eres tonto. Y me. Vale. Fuerte, 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 fuerte. Ya está. Ratas asquerosas. Yo creo que está, el Braster te tiene miedo, Stratus. ¿Por qué? No sé. Sí, la verdad es que yo también lo he pensado. Yo hateo a la persona que venga antes. La que viene después, suficiente hateada está. ¿Ves? ¿Ves?
¿Ve? Pero voy al que va primero. Sí, sí, pero sí. Si el Stratus. El Stratus. Ahora va el Stratus. ¿Quieres tirar? ¿Getearle? Sí. ¿El qué? Déjamelo. Espérate. ¡Uy! Tira tú, Braster. Hay que ir muy recto en esta, ¿eh? Vale. Casi te ¡cuidado! Braster, me voy a cagar en ti. ¿Y ese cuidado? Ha sonado como el de... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ha sido un cuidado de dolor, ¿eh? Te ha tenido que doler. Sí, sí, sí. Ha sido un cuidado de que le ha salido del intestino delgado, tú. Imagínate si sale el grueso. Dale, dale, Stratus, dale fuerte, dale fuerte. Que viene, que viene el Fargan, tú. ¡Correr, cabrones! ¿Qué viene? Espera. Está aquí, Stratus, que está aquí. ¡Corre, Stratus! ¡Stratus! Eres tú o yo, tío. ¡Ah! ¡Hola, lo que te ha dicho! ¿Eres tú o yo? Sí, sí, no, me iba a tirar la sucia rata esta. ¿Eres tú o yo? ¿Ves cómo hay que comprar un buen antirrata? Sí. Yo llevo cucal siempre. ¡Ah! Me he caído, tío. Yo llevo la cuca siempre encima, tú. Un collar de cucal llevo yo. Escucha. Pero bueno. Bueno, Josepo, se te ha ido la puta flapa. Le están gustando mucho las finuras a Josepo últimamente, ¿eh? Ha puesto dificultad media. A ver si Josepo va a ser la hola, Margar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Stratus? ¿Cómo estás por ahí abajo? Bien, mira, me lo voy pasando de aquí. Tío, qué asquito. Bueno, esto... José. Yo es que no sé hasta qué punto es finura eso, tío. Creo que en realidad no es finura, es gordura. ¡No! ¡Mira dónde me he quedado, tío! ¿Esto es un bache? ¿Hay un salto aquí, tío? ¿Dónde? No, tío, Josepo, tu prima, la de Cuenca, hijo. He pasado el primer salto. Vale. Cuidado, ¿eh? Primer salto pasado. No, tío, Josepo. Es que ¿cómo se te ocurre esto, Josepo, tío? ¡Ah! ¡Me cago en la vida! ¡Me cago en la vida! ¿Cómo se te ocurren estas mierdas, Josepo, tío? ¡Me cago en la vida! ¡Ay, Dios mío! Voy a sacar mi vena... artística. ¿Qué vena vas a sacar? Mi vena italiana. Voy a sacar el Venom. escúchame una cosa. ¿Cómo no coño hago este salto? Stratus, así, perfecto. Ya está. Spider-Man. ¿Qué hay, Braster? ¿Qué te has caído? ¿Qué hay? Todo el rato lo mismo, tío. Todo el rato lo mismo. Lo que pasa es que unas veces más difícil que otras, tío. Me cago en su puta calavera. Perdón, José, pues dino, a tu puta cara. ¡No! Me he caído, tío. Tío, Josepo, se te ha ido la flapita, pero ricamente, ¿eh? A ver, en el peor de los casos se podría pasar andando, ¿no? Pues no. Pues o sea, que esto es sí o sí a cagarnos en todo, ¿no? Pero sí o sí. Buah. Sí o sí. Para todo tuyo, el intento que le he liado. Vale, venga, vamos a concentrarnos, chavales. Tenemos esto tenemos que poder con ello, ¿eh? Venga. Esto ahí, perfecto, venga. Dejo paso al siguiente. Genial. Vamos dejando paso al siguiente, chicos. Seamos ordenados. A ver. Venga, Fargan, tírale. Es que luego me cago en su puta, tío, de verdad. Voy, Fargan. ¿Qué? Vale, dale, estoy tirando hostia. Ya. Vale, perfecto. Vale, me he caído aquí antes. No sé por qué. ¿Aquí? Sí, hay que meter la ruedita un poquito. Mira, un segundo, vale. Sí, exacto. La metes. La metes y la sacas. Y luego la doblas. La giras. Y la vuelves a meter. Haces el helicóptero. Hay que hacer el helicóptero. La metes y haces el helicóptero. Exactamente. Helicóptero, tú. Ah, hasta luego, Fargan. He girado demasiado, tío. Pues te da para girar un poquito, pero no, no. Si giras demasiado, te caes. Sí, lo sé. Te da para ponerte un poquito centrado. Vale. Qué concentración hay que tener aquí, macho, con esto. No, hiper concentración. Yo he llegado al último, tío. Al puto último. ¿Y qué te ha pasado? Que me he caído. ¡Mierda, tío! Siempre me caigo en ese.
y me caigo por tonto. Joder, es que se buguea. No, la rueda se te mete en el huequito, tío, y se te buguea. José, pues, como quiere que nos caguemos en todo lo que se menea. Tocarnos le encanta que nos caguemos. Bueno, cuando queréis, quitamos el parco. Media hora para entrar. Hombre, esto hay que intentarlo. Esto es como algo personal ya, ¿no? Sí, sí. Para mí, sí. Y lo que tú quieras. Esto es como algo personal, tío. Stratus, el Blaster va a intentar hacer una sucia que ya le estoy viendo por el campo, tú. Ya, yo también. Yo hombre, también. No. He visto por el campo ya. Buah, aquí no sé antes, ni cómo lo he salvado aquí, chaval. Antes lo he hecho esto, tío, y no sé ni cómo. ¡Oh, me cago en la leche, tío! Varga, no hace, realmente no hace falta girar tanto, la moto. Ahí. Pero la giras un poco, ¿no? A ver. Pero casi nada. Muy poco. Josepito. Tiene que haber alguna sucia, ¿verdad, Josepo? Yo estoy convencido. Yo no sé, a ver. Si habría alguna sucia. Yo te ayudo, Braster. Eso se me da bien investigar. Josepito. Meditemos, Braster. Meditemos juntos. Meditemos cuál puede ser la sucia. Joder, giro demasiado, tío. Giro demasiado. Me cago en la vida, tío. Vale, el punto está ahí arriba. La gente dice que no hagamos sucias, ¿eh? La gente dice que suframos. La gente puede decir misa. No, misa no está diciendo nadie. La gente puede decir misa. La gente quiere que suframos, la gente quiere que nos caguemos en todo lo que se menea. Es lo que quiere la gente, Braster. Sí que sí, y que te calles. Si no va, hombre, si va a hacer la sucia con nosotros. Está complicada, Si la hay, está complicada, ¿La sucia? Sí. Sí, está ahí. Está muy alta la mierda esta, tío. Sí. Está muy alta. Pero me está dando una pereza hacerme esto, que no lo sabéis vosotros bien, ¿eh? No. Sí que lo sé, sí. Siempre, Josepo, tienes que dejar ahí un pequeño glitch, una pequeña llave. Una pequeña, pequeña fisura. Y fisura. Sí. Pequeña. Una pequeña. Joder. Pero pequeña. Pequeña fisura. Como la que he encontrado. ¿Has encontrado una fisura? He encontrado la fisura. Has llegado al punto. Te lo voy a decir, no sé si voy a llegar. ¡Me cago en su vida! ¡Me cago en su vida, tío! Después que me había hecho el salto. Una pequeña fisura. Sí, pero se ha curado la fisura, yo creo. Se me cago en tu santa trampa, Josepo, creo que la puta fisura, ¿sabes? La puta fisura. Es que esta es la versión 2.0 de la carrera, ya la ha parcheado. ¿Ya has parcheado, cabronazo? ¿Qué hago en la puta? Seguramente habría fisuras, pero las ha parcheado. Sí, seguramente. Tiene un antifisuras, creo, Josepo. A ver, mirad dónde estoy. Estoy aquí, arriba. Aquí arriba. Es que se tienen que alinear los astros para que esto salga bien todo, ¿eh? Joder, y tanto tú. Pero ¿y la satisfacción de cuando lo haces? Eso mola. Párate, me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Nah, la fisura es una trampa. La fisura creo que es muerte directa. Es muerte, tú. Vale. Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? No, ya no queda otro remedio. A ver, tenemos otra carrera de José, porque también podemos poner, ¿eh? Sí, pero si lleva más finuras, no. Pero si es que no nos gustan las finuras y seguís poniéndolas, tío. Que no nos gustan finuras, que no queremos las finuras. Yo voy a decir algo, a mí sí. A ti sí, claro. Te gustan finitas y no gorditas. Lo que te ha dicho, Tato, ¿cómo has pasado este bache de aquí, tío? Muy despacito, Fargan. ¿Qué despacito? Muy si despacito. Te caes hay un hueco. Que no, esto es nivel, fácil medio, Josepo. Venga, hombre, no toques los huevos, tío. Será nivel fácil medio para ti que estás jugando las 24 puta horas al GTA. ¿24 horas, Josepo? ¡Oh! El Stratus lo lleva, ¿eh? Sí, pero... ¿Queda algo más?
Vale. No sé. No, me cago en todo, tío. Es que se buguea la moto, coño. El problema es ese, cuando se buguea. No es el problema. Se buguea, que se buguea. Se buguea, tío. Es que claro, es que si acelero y se va a tomar por culo, pues me toca los cojones. Es que la ha hecho. La ha hecho a mala sangre, tú. Venga, vamos, podemos hacerlo. El estatus yo creo que lo tiene, ¿eh? No sé, me queda mucho más, Braster, después de esto. Después de que, ¿dónde está? No, no. No, que va, ya no te queda nada. Uf, casi me caigo. Que lo sepas. Ostras, tú la tienes, ¿eh? ¡Me cago en la vida! Con el quiebre ese de los... ¡Cullones! ¡Cullones! Cullones te la cuenta como palabra, como palabrota, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues los cojones. Ahí, exacto. ¿Sabes que me la va a contar? Que me la cuente bien. ¡No, tío! ¡Mira, se me buguea! ¡Me cago en Dios! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Nala! Si me cago en la hostia. Es que ¡Nala, no nala tampoco, desgraciado! ¡No es que no te canses en nadie! ¡Lo tengo! Tronco, seguido, es, ¿eh? Es que me revienta, macho, que se me buguea la puta moto, de verdad. Vale. Hasta los santos cojones. Mira, no que voy con calmita y con... Mira, otra vez se me buguea, tío. ¿Pero por qué se buguea? Vaya, abraste, ¿eh? Yo me quedo aquí. Escucha, despacito. Ya te digo, ese que está girado ha sido nada. Lo he hecho. ¿Y toquecillo? Este? Mira que siempre me hago los... Si te has pasado los dos Fargan, ya es fácil, ¿eh? O sea, hazlo con mucha calma, ya está, sin prisa. Vale, pues hoy Braster no estudia. El domingo las manos te las dejas en casa. Los domingos no son días para hacer directo, tío. ¡Me cago en su! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Bugueadita buena! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Bugueadita no, tío! He acelerado demasiado, tío. Me cago en la... Es que estaba en tensión. Es que me están sudando las manos. Joder, es que a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que de repente se me... La moto... la finurita se me mete debajo de la moto y hace ¡pum! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en todo! Es que me voy a cagar... Bueno. ¿Cómo me voy a cagar? Te vas a quedar, vamos. Me voy a quedar escuchumizado. Se va a quedar vacío, tú, se va a quedar hueco. Bueno, yo de mientras voy avanzando. Sí, a mí me da mucha rabia. A ver, cuando yo fallo porque sé que he acelerado de más, nada, o he frenado, tío, lo había hecho, es que lo había hecho. Es que lo tenía tan cerca. Ahora, pues vale, estaba tan cerca. Yo tengo una cosa, ¿eh? Peores cosas nos hemos pasado, o sea, que podéis. Sí, pero si os sirve así como ánimo. ¿Qué tema? Joder, tío, otra vez se buguea, hostia. Cojones. Yo, a mí lo que me cuesta son los quiebros. Los dos quiebros que hay esos de mierda, tú. Sí, los quiebros, en los quiebros me bugueo yo, tío. De repente hace ¡shun! Y se me va para el lado. A mí se me embala la moto, tú, como si estuviéramos en unas carreras. Mira, ¡fum! Y se tira. Y le doy un toquecito, Mira. Ahí. Ahora, venga, ahí. Ahí hay un trozo de finura que se queda la hija puta. Ah, me he caído, tío, aquí. Viva nuestro conductor. Viva nuestro conductor. A ver, voy a ir a veros un rato. A ver si puedo llegar hasta allí. El resto, hasta donde yo he llegado, es que tengo que girar a la vez, tío. Tengo que girar a la vez y en una finura yo no me quedo girando, tío. Es que no me quedo girando ni de coña. Ni de coña. A ver, espérate, Fargan, voy a echarte un ojo. Échame un ojo, este era tuyo. Dios. Mira, el Braster ahora lo tiene, ¿eh? Mira. ¿Lo has visto? No estoy viendo nada, Braster, bastante. Vale. No, que me voy para atrás, tío. Míralo. ¡Ah! Es que me echa para atrás. O sea, la puntita de la finura se me ha quedado debajo de la moto y me ha echado para atrás. Tienes que meter la puntita nada más, Braster. Porque, ¿cómo cojones voy yo para atrás? ¿Eh? ¿Cómo cojones voy yo para atrás, tío? Si nunca le doy al botón de para atrás, siempre freno con el freno de mano. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Stratos? Joder. Bastante tranquilo ya. Sí, nosotros igual. Sí, ya. Tranquilo por mis cojones. No estamos tranquilos. Toma. Esto de aquí no sé cómo hacerlo, tío. A ver, Fargan.
Vale, ¡ah! ¡Ah! Escucha, me cago no, en su... Pero eso ¿sabes qué pasa? Porque, claro, ves que te vas a pasar, le das para atrás y echa muy rápido para atrás. Claro, es que me pongo nervioso, no sé cómo quedarme ahí. Heitepo te voy a llamar. Escucha, haz una cosa, échale para adelante y en lugar de darle al de frenar, aprieta el freno, hermano. ¿Por qué no haces estas carreras, Josepo? ¡No! ¡No! El freno, ¿por hermano, qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Si estaba en medio de la finura! Que nosotros solo pedimos carros de Manolo Escobar, Josepo, carros de Manolo. Carros y piedras, tío, carros y piedras. Cámbiame la moto, tío. Carritos porque y es que no puedo más. Fargan, freno de mano. Ya está, quieto. ¿Ves? Yo me pongo nervioso, yo ahí me pongo nervioso y empiezo a tocar para adelante, para atrás, para adelante. Por eso, freno de mano y ya sabes que no vas a tocar otra cosa. Claro, es lo que hago yo. Frenito de mano. Despacito. Mira. Ya está, frena. Ay, tío. Me cago en todo. El Fargan tiene que aprender a usar el freno de mano. Yo me pongo súper nervioso, cuando me quedo ahí, no sé si me voy a caer, empiezo a darle para adelante, para atrás. Vale, ya está. Brazo, ya lo tienes, ¿eh? No. Sí, escucha, no te lo pienses tanto. Uy. Vale, ya eso ya es fácil. Aquí me he caído antes, por el puto bug. En la siguiente es donde me he caído. Como llegue donde no, tu Braster aquí, y me caiga mira, hago un directo de preguntas y respuestas, ¿sabes? Pero escucha, Braster, no te quedes ahí. No te quedes entre medias, ¿sabes? Vale, Braster lo lleva. No, si antes me cae. ¡Mira! ¿Lo has visto, tío? ¿Cómo cojones puede? ¿Cómo cojones puede ser, tío? O sea, estaba frenado con el freno y el freno de mano echado. Y se hace para adelante. ¿Lo has visto, Stratu? Sí, te he visto. Joder, es que me toca la polla de una manera. ¡Lo he hecho! Vale, Fargan, con calma. Ya te has pasado lo más difícil. No es lo más difícil. Por lo menos para mí. Para mí era esa parte. Ahora ya con calma, manteniendo bien la moto recta. Aquí, yo, por ejemplo, escucha, yo me lo voy pasando mirando desde arriba, ¿eh? ¡Oh! Mira, creo que nunca me he hecho un NF ni nunca he dejado una carrera tuya. ¡Oh! Me gusta lo difícil, pero esto, tío, no es que sea difícil. ¡Oh! Es que no sé cómo hacerlo esto. Estratos, me voy a caer. Despacito. Pues coloca la moto, o sea, echa freno de mano, ¿sabes? No juegues con adelante y atrás. Cuando quieras pararte, freno de mano. Ya, estoy bien. Si no, tío, me has visto, Stratus, dime qué me has visto, tío. Estoy en medio de la finura, tío. Y hace pum, 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 pum. Y me da 100.000 vueltas. Yo no sé si es mi personaje, si es la moto, de verdad, que no lo sé. Está de fiesta tu personaje hoy. Si es que ya no veo, vale. ya me estoy liando. Eso sí, falla mío. Fargan, mira si quieres desde arriba. ¿Sabes? Si pones la cámara mirando desde arriba, verás bien la finura. Estoy aquí. Como encararte. Queda un montón, tío. Queda un porrón. Que ya te queda. ¡Que voy a caer! ¡Que yo lo sé! ¡Que te calles, hombre! Mira, me voy a tirar, Stratus, porque total me voy a caer. Voy a tirar yo. Que sea porque yo quiero, tío. A ver, te veo, ¿eh? ¿Dónde está la finura aquí? Si es que ya no sé ni cuál es la finura esto, ¿no? Fargan, mira hacia arriba. Siempre pegado hacia la derecha. Tío, ahora no me he centrado. Eso es fallo mío. Ahí, vas bien. Mira, si te caes ahí, en esto siguiente. Si no es que te hayas pasado, Josepo, no. Es que. No se nota bien y lo expones. O sea, es que eres un cabrón. A mí te voy a decir una cosa, a mí me gustan, ¿eh? Yo jugué una que era horrible. Sí, pero no es lo mismo crearla y pasártela, ¿sabes? Que sabes por dónde tienes que ir para no... Estoy sufriendo, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? A ver, Fargan, mete la ruedita adelante, gira y derrape. Fargan, no la veo. No, Fargan, no. Era que frenes y derrapes, cabrón. Se fue. Y no volvió jamás. Hace directo de preguntas y respuestas, a la mierda. es que es muy difícil, tío, es muy difícil. A ver, quiero verle la cara. Que sea difícil de la hostia, ¿sabes? Pero si no se nota bien la finura, es que es difícil, tío. Espero por la vida de Josepo y por la reputación de esta carrera
que no, sí, me, que no me buguee más, tío, la moto, se, se ha pirado, Álvaro. De la silla. No, no, yo. Le estoy viendo. Yo se acabó para mí esto. Esta carrera se ha acabado. Ahora, en este mismo instante, esta carrera se acaba de terminar para mí. Último intento que hago. Si me caigo, me dan por culo. Pero tú. Escucha, Fargan. Tú... Ah, tío. ¿Cómo se ve tu directo? No tengo ni idea cómo se ve. Pues, yo, pues, yo lo veo bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, a mí se me ha quedado parado hace un momentito. Me he pasado este, me he pasado este. Ya se acabó la tontería. Si me caigo, a tomar por culo la bicicleta, tú. La bicicleta. Espérate que ahora me lo paso todo de golpe, espérate tú. Ojo, pásatelo, ojo, que así por lo menos me lo puedo pasar yo también. Esto. Ya está rápido, es que ya me toca los cojones, tú. Que no. Hazlo bien. Vale, Fargan, hazlo bien porque yo lo tengo, ¿eh? Después de 80 intentos lo tengo, tío. De verdad, hasta la polla he acabado, ¿eh? Vale, ahora aquí. Hasta la polla, tío. Fargan, yo te apoyo, mira, es que he llegado al último, Braster, he llegado al puto último. ¡Al puto último! Y te has vuelto a caer. Me he caído en el puto último por acelerar, porque la moto acelera como le sale el gusto de la polla. El freno de mano, Fargan. El freno de mano verás tú, el freno de mano. Pero es lo que te digo, tío. Es que a mí se me buguea mucho la moto. Se me ha bugueado un montón. Pero un montón, ¿eh? Pero que no me gustan las finuras, que no quiero finuras. Es que no quiero finuras. Si quisiera jugar finuras, pues... ¡Mierda! Tío. Aquí creo que me he caído antes. Creo que me he caído aquí. Venga, ánimo, hostia. Yo sigo intentando. ¡Ah! ¡Uy! Está a punto de que me pase lo mismo que antes. Esto es facilito. Toca un poco los huevos porque tienes que pararte aquí en medio. Pero tampoco es que digas tú. Su puta madre. O sea, que se cae. ¿Pero has visto lo que me ha pasado? No, es que no, pues no lo has visto, si no, me hubiera, no lo has visto. Porque no me he caído, ¿eh? Pero si me hubiera caído, os juro que hubiera quitado la carrera, ¿eh? Porque me lo he pasado, no sé ni cómo, ya por cojones. Ya he ido rápido, ya sin ¿Te nervios. Lo has pasado ya? Sí, me lo he pasado. El orgullo, tú, el orgullo de rata. Pero lo hubiera quitado, ¿eh? Lo hubiera quitado la carrera. Lo hubiera mandado a tomar por culo, tú. Le y hubiera, porque, y me hubiera hecho un Nesquik, tú, con unos cereales, tú, para cenar, que no he cenado todavía. Un Nesquik. Aquí, no, Nesquik. El directo hubiera sido cenando con Fargan, cereales con Nesquik. Ese hubiera sido el directo, ¿eh? ¿Estás tú, tú eres de Colacao o Nesquik? Me es indiferente, la verdad. Pero he tomado más Colacao que Nesquik. A mí me gusta el Colacao, pero prefiero el Nesquik. Pero eso sí, yo el Colacao el turbo, a mí eso de los grumitos no. Entonces vete a Nesquik, capullo. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que yo tomo la leche fría, nunca la caliento, nunca. Ya, jamás. Yo me paso igual que tú. Entonces, los grumitos esos salen siempre. Sí, y además es que te dejan tos. Era como meterte cucharadas de canela, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Luco, no, hijo de puta, no, que me has aparecido de golpe. ¿Esto por dónde hay que pasarlo? Por aquí, supongo, ¿no? Están aquí, es que están encima, aquí, vamos. Sacando petróleo también aquí en mitad de una carrera. ¿Has visto qué pito tengo? Tengo un pitazo. Tío, a mí esta parte me está costando, esta mierda. No sé si hay que hacerla despacio o qué. No sé, a ver, es todo difícil, ¿no? Uf. A caer. Bueno, parece que esto ya. Yo creo que más relajado, despacito, ¿no? A ver, bueno, ya te lo diré yo, espérate. Parece, ¿eh? Oro parece, plata no parece es. Parece que va siendo más relajado. Ah, que hay huecos ahora aquí. Ojo. Eso, esa parte, tío. Está el pato. No, yo creo que hay que ir más rápido, Braster. Joder. ¿Qué pasa? Os coláis por los agujeritos, ¿no? Qué bien. Me cago en todo. El petróleo es bueno, pues ven, que te voy a meter un moco en la frente, tú. José, no sé, porque las cosas que te digo te las digo con cariño, ¿eh? Pero te mataba. Te las digo con cariño, Josepo, pero te reventaba la puta cabeza, tío. Sí, tío. A puñetazo. Pero con cariño.
Sí. Uy. He culeado ahí, He culeado. Espera que cola, Stratus. Vamos. Pues siguiente. Siguiente, he terminado mi actuación por hoy. Espera, Stratus. Ya está. ¡Tengo miedo! No, Stratus. Creo que no te empujo. Vamos, siguiente. Espera, Farga. ¡Hijo puta! Se me ha pasado, ¡Hijo puta! Ay, hay que hacerlo despacito. Farga, espera, Farga. ¡Farga! No, que no estoy dando. ¿Eres tú? No. Estoy del revés. Estoy del revés. Farga, aléjate de mí, que se me mueve el coche solo. Yo no estoy alejado, ¿no lo ves? Míralo, que yo no te estoy. Es que ni te estoy tocando. ¡Fargan, no me empujes! ¡Que ni te estoy tocando! ¡Ni te he tocado! Con la mirada me estabas empujando. Miradas que matan. Hay miradas que matan. ¿Cómo Andy Lucas, tú? Se ha puesto súper nervioso el estrato, no estaba ni tocando, tú. Pero, escucha, Fargan, que no hacía nada al coche y se me empezaba a ir. Son cosas extrañas que pasan en los parkour de Josepo. Sí. Estaba poseído mi coche. Joder, me he pasado de velocidad y ahora me he pasado de más atrás. Joder. Me paso una cosa difícil, bueno, técnicamente difícil, y esto que parece lo más fácil me está costando más. Sí, a mí también, Me paso una cosa que casi me toca los cojones y viene otra para tocarme más los cojones también. Vale, está tú, métete ahí. estás envalentonado. Me he venido arriba. Gracias, ¿cómo has hecho esto? ¿Despacio? ¿Rápido? ¿Cómo se hace esto? Despacio, lo he hecho despacísimo, que te lo diga, está tú. Poniéndote de frente, de cara. A ver, es que no lo sé. Es que tengo miedo. Se lo ha pasado con una potra. Es que si supierais lo que hay que hacer ahora. ¡Es que se supiera! ¡Me cago en la mierda! ¡Me cago en todo! Estaba ahí enganchado ahí como una garrapata, tú. Aquí Josepo vamos, Josepo, yo quiero el número de teléfono de tu. A ver, Josepo, la hoja de reclamaciones de la carrera. Te voy a poner una hoja de reclamaciones. Quiero lo que tu camello te vende, tío. O sea, pero ya. Pero ya. Pásame el número de teléfono de tu camello. Que quiero esa droga, tío. Porque no es normal esto, Que quiere Chocapi. He hecho Chocapi, tú. ¡Lo he hecho! Joder, ¿y cómo lo has hecho? Pues despacio y de frente, como ha dicho el Blaster. ¿Pero cómo despacio y de frente? Explícate. Es que me voy a calmar. Me voy a calmar. Ya se ha caído. Me he caído. Vale. Déjame que vaya primero y te digo, ¿vale, Stratus? Pasa, que estás transparente. O ayudo a que no os caigáis con esto. Porque con esa mierda de moto. Estratus sí, ha caído y no. Adiós, Estratus. Pero espérate que yo también. Tú también. Quítate de detrás, Blaster, que fue nerviosito. Por favor, te lo pido. Pero tío, si te puedo ayudar. Si puedes ayudarnos, entonces. Sí, os puedo ayudar. Vale. Ya estoy aquí. Da la vuelta, gira y ponte de cara al bicho. No, ahí, desde donde está, no tienes que girar más. Gira. Verdad. Gira más, ponte de frente. Y ahora, ¿pero qué creéis, estámpate chavales, contra él como si lo fueras a subir hacia arriba. Estámpate como si lo fueras a subir hacia arriba. Y ahora gira, ya lo controlas. No. Joder. Vale, pero no tienes que parar bajo ningún concepto, si no se va para atrás. Exacto. Espera, Fragan. No. Espera, hablaste un segundito. Yo me he puesto antes así y he hecho esto. Bueno, eso no. He hecho así y luego he girado aquí y me he dejado caer aquí. Y buena. Stratus, mira lo que ha hecho. Ha sido subirse así, ¿sabes? Sí. Y luego ha hecho así. Vale. Eso sí. ¿Sabes? Vale. O sea, dale para adelante. No vaya de lado. ¡Oh! Así. Vale. Joder, ¿cuánto es esto, tío? Ni le he dado para atrás, ¿eh? En cuanto se queda ya. Sí, lo he visto. Aquí con carrerilla, Braster, lo hace, ¿no?
A ver, yo no le he dado con carrerilla. Yo he pasado por esta zona. Por aquí. Por la izquierda, ¿sabes? Carrerilla. Hostia, Fargan, hostia, Fargan. Estoy en las últimas, ¿eh? Estoy jodidísimo. Eso aquí arriba no te va a ayudar, ¿eh? Uy, he visto cosas en el límite. Aquí viene la parte que a mí me ha tocado los huevos, ¿eh? ¡Ah, que hay más! Sí, aquí sí, está sí, el punto. Sí. No. No está el punto aquí, no. Aquí, mira, los lo que puntos, yo he hecho... ¿Los puntos ahora cuestan dinero o siguen siendo gratis? Mira, yo lo que he hecho, Fargan, ha sido centrarme. Me cago en todo. Y por arriba he pasado por la rueda, con la rueda por fuera. Vamos a ver, aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago esto? A ver, la rueda derecha, sácala por fuera. ¿Pero ¿vale? despacio o rápido? Rapidito. A ver. ¡Pero para, Melón! ¡Para! ¡Pero me has dicho rapidito! Hombre, es que se pasa rapidito, pero si no tienes freno Brembo, no puedes ir a esa velocidad, ¿verdad? ¿Sabes el freno que tengo? Mis pelotas, que las tengo tan hinchadas que se me caen por debajo del coche. Eso va frenando, ya mis pelotas van frenando el coche de por sí. Me cago en todo, que ya me he caído, tío. Si se hacía, no hacía falta hacerlo por arriba. Me tenía que haber liado en mi instinto de panto. Arácnido, no te jode. En mi instinto arácnido, tío. Sí. Vale, Fargan. Ahí ya debería haber aquí un punto. Ahí arriba otro punto. Y así, que son gratis, que no cuestan dinero los puntos. Pero no ves que es para tocar los cojones esta carrera. Es para tocar los huevos. Ahora sí que ahora lo he hecho mal. Te ha pasado lo mismo que me pasa a mí. Sí. Eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que te pasa a ti. Pues me ha pasado exactamente lo mismito. Pero es que sabes a mí que ya tenía el punto Stratus que lo podía tocar. Sacaba la lengua del coche y cogía el punto tú. Joder. Si hay una lengua como la de Venom, tú. Tío. Qué asco de contenedor inclinado. A ver. A ver, ya te me he puesto aquí, he hecho así. Vale, y me he empotrado contra esto. Pum. Y he girado. Como lo estoy haciendo ahora. A ver, has hecho esto. Sí, pero tenía que haber girado otra vez, que es lo que me ha faltado ahora. Girar hacia el otro. Josepo, tío. Es que joder. Se te va la flapísima, tío. Pero se te va a unos niveles, tío. Josepo, tío. Josepo. ¡Mierda! Que sabes que no nos gustan las finuras, coño. ¿Otra? Sí, lo sabes. Sí, no, otra no. Ah, pues entonces. La definitiva. La finura definitiva. Esta no es otra más, esta es la finura. Esta es la polluda. Quiero conocerla. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que después de pasarte la finura normal, ¿sabes? Porque está en normal y, bueno, pues va yendo lento, pues te la pasas, ¿sabes? Hay otra finura en la que tienes que hacer zigzag a otra finura. Esta carrera, de todas formas, la veremos en dos directos, probablemente, que va a ser este y el de nunca jamás. El de nunca se va a llamar jamás. El El nuevo directo de nunca jamás se va a llamar el próximo directo, donde veremos esta carrera cómo la terminamos. Bueno, José, pues un placer conocerte, ¿sabes? Tal. Me cago en mi puta vida. Uy, Fargan, perdón. No, me has ayudado en cierto modo, porque estaba ahí que ya no sabía si es que me se te fue la perola. Si hasta él lo reconoce, dice que me aburría un poco y se me fue la perola. Se aburría. Sí, pues sí, se la pasas sí, a Dani Red, pues la próxima que te aburras. Claro, si te aburre, hazte una paja o pones para Dani Red y para Makiman. La próxima que te aburras, se la pasas a ellos. Vale. Vamos, que mando. Alandi y Luca. A ver. Voy a hacer la gilipollez del siglo. Joder, es que tienes que pasarte una finura con un molino, tío. Ah, que ha puesto molinos.
Genial, entonces. Pinura y Molinos, es que no se puede pedir. No, pero es que el molino es. Pinura está al final y Molinos. De, al final de toda la finura. Claro que sí, al final. ¿Por qué lo vas a poner al principio? ¿Qué hago en todo? Es que llevamos 42 minutos y llevamos 18 puntos. Si es que mira, he gastado rueda aquí, pero si es que mira cómo está esto de las ruedas. Mira, que no me. Mira el caucho que hay aquí en esta plataforma. Esto es dañino para el medio ambiente. ¡Hazte una paja, Josepo! ¡Que son gratis! Vale, lo he hecho. Estoy aquí. Y bebe zumito, ¿eh? Porros no. Me cago en su vida. Es que me cago en su vida. Encima el panto, que con que se le vaya una rueda, se va a tomar por culo. Me encanta cómo. ¿Tú has visto las frenadas que hay ahí? ¿Tú has visto las frenadas? No, no, no. Escucha, estamos, aquí, estamos, goma, llorando, ahí, vamos. Estamos llorando todos, Es que estamos llorando todos. ¿Tú has visto las frenadas que hay ahí? Si es que creo que las ruedas ya no agarran. No agarran porque eso es plástico ya en el suelo. Mira, está tu juego pitazo. Muertos. Lo he pasado, lo había pasado otra vez. Lo había pasado otra vez. Pero me he caído. Yo no, o sea, yo no me lo paso ni una, tío, ni una. Yo he pillado el tranquillo, creo, pero vamos, lo he pillado. Lo pillo a veces, otras veces no, depende, Está aquí el caucho este, tú. ¡Ah! ¡No! ¡No! Josepo, ¿cómo eres tan cabrón, tío? ¿Cómo eres tan cabrón? Tío, Farra, yo no sé cómo haces. ¿Cómo eres tan cabrón, Josepo? Bueno, no sé ni cómo lo he recuperado, estrato, pero. Al final pone una mini finura que ni se ve. Que ni se ve, que yo al hacerlo rápido ni la he visto y me he ido a tomar por culo, tío. Estoy aquí otra vez. Mira la madre que me santo parió. Mi madre. Joder. O sea, Josepo, tu madre una santa, pero tú un hijo puta. ¿Eh? Joder, Josepo, te tienen que pitar los oídos que flipas, ¿eh? No sé si vas a poder dormir esta noche, tú. Sí, te está cayendo flameada. Te va a reventar un tímpano, Josepo, que flipas. Sí, pero del tiri. Le está cayendo flameada, tú. Flameada. Ay. La madre que me parió. Si es que ya el coche se me cae en los sitios más absurdos, tío. A ver, estoy aquí arribita otra vez. Es que después de eso viene esto, tío. Y esto es lo que toca a los cojones. Pero bueno, se puede hacer un poquillo medio la trampa. Vale. Tirándote hacia la derecha. He pasado, o sea, hacia uno. La izquierda, perdón. ¿Cómo puede ser que me caiga aquí, tío? ¡A tomar por el culo ya! No, ¿cuánto tío. Llevamos de directo? Es que queda ya 15 minutitos. Esto no nos da tiempo ya, chicos. No nos da tiempo ya. Sería una lástima. Yo te prometo que lo que más me ha quemado esta semana han sido esos putos bugazos, tío. Esos putos bugazos que han pasado en las primeras finuras. Es que no es normal. Me cago en todo, tío. No soy capaz de pasarme esa mierda, tío. Que si no te lo pasas, mejor. Porque yo me lo. Es peor que te lo pases y que luego te caigas 8 veces. Cuando estás a punto de coger el punto. A punto de coger el punto. ¿Qué hace mi coche aquí? No se sabe eso. Voy a ir con calma. Voy a hacer como he hecho antes para pasarme la otra finura. En plan todo serio, ¿sabes? En plan, soy un puto amo. Mira, me lo voy a pasar. Mira, pim, pam. ¡Ja! ¿Esto a mí? Ya sí que, está. Sí que me caigo ya. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? En la primera esto, rampa. Mira, atento, espera, te voy a enseñar cómo se hace. Pum, te giras aquí, pim, pam. Coges la cobertura exacta para. Vuelves para atrás. Y ahora haces así, pum. Venga, marchando, giramos. No, venga, pues me caigo. ¿Por qué? Pues porque les sabe gusto el rabo. Mando, te quiero. Si te rompes, perdóname. Esta carrera es para un directo 24 horas, tío. Cuando hagamos un directito 24 horas, hacemos esta carrerita. Tío, no, José, bueno, es que no me la puedo pasar. No me la puedo pasar, José. Es que vale. Me cago en la vida, tío. Es que me cago en la vida. Esto, Josepo, debería ser recto, mira. Josepo, mira esto, tú coges. Y aquí, donde estoy yo. ¿Tú recto?
Ponen más. Le va a dar consejos ahora. Ponen más. Te voy a dar consejo para crear carreras. Mira. Justo aquí. Aquí, molinito. Aquí, esto sigue subiendo en cuesta. Hasta allí al final de arriba. Vale. Lo pones en cuesta ahí hasta el final. Giramos a la izquierda y cogemos el punto. De nada, Josepo. De nada por mis consejos. Todo esto sobra, Josepo. Mira, todo esto. Izquierda, derecha, esto. Esto sobra en las carreras. Esto ya no se lleva. Ahora se lleva lo recto. Todo recto para arriba. Subes, coges el punto. Es que hemos pagado al mecánico ya 40 veces, tío. Y ya está. Eso es así. ¿Tú me dejas, por favor, colocarme? Sí, ya está, ya está. Es que si no me tiras. Tío, es que hay que hacer una finura, tío. Que es que hasta cuando miras la otra pantalla, acabas mareado y todo, tío. De mirar al puto suelo, ¿sabes? Acabas mareado. A ver. Para luego caerte en la primera zona de la otra finura, que tiene un molino que te puede dar. Y si no te da el molino, te caes. No, el molino te da. A mí me da. ¿Cómo que si no te da? A mí me da el molino las 300 veces que lo haga. Prefiero que me dé el molino, tío, antes que caerme al puto final. Es que ya he llegado dos veces al final, tocando el puto punto, tocándolo. ¿Sabes? De eso que está a medio metro. Ajá. Sí te da, dice el molino. El molino a mí me da. 100% real. Vale. Me lo he pasado. Vale, tío, ¿por qué coño te vas a la puñetera derecha, coche? No te vas a la izquierda. Venga, otro intento. ¡Otro intento! Otro intento, venga, se puede. Ánimo, a ver, chicos, en el chat. Necesitamos vuestros ánimos, necesitamos corazones en el chat, de todo. Necesitamos en el chat poner de todo por el chat, todo lo que... No, pues. Tío, y me caigo porque me ha movido el molino. Es que me cago en Dios, tío. Chicos, necesitamos apoyo en el chat ahí, joder, para no romper, tío, los joder, mandos. De verdad. A ver. Pero es que Stratus no lo has pasado ni una vez, ¿eh? Ni una, eso es lo que más me toca la moral. No, si cuando después te pase eso, te vas a caer. Sí, tenlo por fijo. For you. ¡Me cago en la hostia! Escucha, he cogido ya. Es que ya es la hora. Es que es la hora. He levantado el brazo para estampar al mando al es mando. ¡Es la hora! Azul, ¿eh? ¡Es la hora! ¡Es la hora de terminar! Vámonos a nuestra casa. Y después. Chicos, terminamos ya y así podéis salir ahora con los amigos a que nos dé el aire a todos. Yo voy a salir también para que me dé el aire. ¿Se va a ver una cubata? Porque voy a hiperventilar, tú. Estoy hiperventilando. Hiperventilando, te lo juro, tío. Es que pasármelo para caerme allí. Es que me toca los. Habla por ti que te lo has pasado. Sí, sí. Por lo menos. Por lo menos algo es algo. No para de pitar. No para de pitar cuando se lo está pasando. Solo se escucha el pipi. Escucha, mira que yo no soy de cabrearme, ¿eh? Y tú lo sabes. Estatus, está a punto de romper el mando, tío. Pero créeme que ya van dos veces que lo cojo con intención de estamparlo. Pero es que aún me lo llevo a pensar, ¿sabes? No, que yo estaba a punto de estamparlo. No lo estampo porque no tengo otro. Si no lo estampa, hubiera estampado ya. Yo tengo otro, pero no me molaría estamparle. Este le tengo cariño. Estampa los Stratus. Vale, me he vuelto a pasar. ¡Qué asco! Lo siento, Stratus. ¡No! ¡Me ha jodido aquí! No me voy a pasar esta finura. No podía frenar, tío. No tenía que haber frenado y hacer rueda, tío. Si con el panto no se puede hacer eso. Stratus, yo estamparía el mando contra la televisión, tío. No estoy tan loco. Joder, lo tengo, hostia. Joder. No, Josepo, Stratus, Josepo. Hay que volver. Hay que volver ahora. Por la finura. Hay que devolver, creo. Yo voy a devolver. No. Sí, qué hostias. Que sí. Tío, Fargan, yo no sé cómo el tuyo gira. El mío no gira. El mío gira. ¡Oh! Vale. Girando, Stratus. Josepo,
José, pues es que hay que hacer un círculo completo de lo grande de figura, tío. O sea, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas? Stratus, a ver si ha reventado el mando. Stratus ha caído, se acaba de caer, lo estoy viendo. No lo ha reventado. Créeme que cuando si lo reviento, va a sonar. Se lo reventaba. Va a sonar una hostia, tú, pero en brevas, Vale, estoy otra vez aquí. Es que ya, como me caiga aquí ya, es que apago la play directamente, ¿sabes? Como te lo digo. El directo va a terminar con un apagón de play. Si es que se va a ir la luz en Andorra, que es que lo estoy viendo que hace una... hay una tormenta. Estoy viendo que viene una nube, unos nubarrones, tú. Vienen unos nubarrones por aquí, por la montaña. Que se me va a ir la luz en cualquier momento, chicos. Si se cortara el directo, un apagón de luz. Relax, hiperventilar. Si me caigo aquí ya. Aspira, expira. Y todas esas polladas. What? Josepo, tío. ¡Oh! ¡Lo he hecho! Veo claros en el cielo. Se están despejando los nubarrones. Yo no. Ahora están por tu casa solo, Stratus. Josepo, tío, ¿cómo se pasa? Si no se puede pasar la finura esa, Josepo. Los nubarrones ahora están por tu casa, Stratus. Han ido de la mía y van hacia tu casa, tío. Me dicen que puede. Tú, Braster, tú tienes el tuyo tuneado, ¿no? Sí. Con los bajos y los laterales. ¿Y este bache? Sí, sí. Porque hay un bache aquí. ¡Para que me caiga cuando esté llegando! Josepo, es que eres muy cabrón, tío, porque hay una ahí la finurita se estrecha. Me cago en esto mi ya puta está estampa, la tío. Polla. Josepo, que sí, que te la puedes pasar todas las veces que quieras, pero hay un momento, Josepo, en el que has puesto una finurita y no se pasa, tío. No paso por esa finura. No pasó porque está el molino, hay una finura como negra. Ya estoy empezando a apretar los dientes, eso ya es malo. El mando se va al suelo en nada. Tengo el puto punto de los cojones. ¡Vamos! Nada. A ver, espera, Braster, que ahora llego donde estabas tú. Ahora, bueno, no, espérate, no. Que ya se me cae hasta el coche. Se me cae hasta el coche ya. Sí, ahí tiene otro puntito. Vale, ahora hazte la media luna esta de finura y luego pasa por la mini finura, ¿vale? Que es un puto píxel de finura. Se viene, me voy a preparar. José, pues, solo una cosa, tío. ¿Cómo cojones se pasa la finura negra que está en el círculo, tío? Con bilis, escupiendo bilis. Yo he escupido bilis 3 veces ya en este parkour, tú. Se me están consumiendo los intestinos. No lo entiendo, es que no lo entiendo. Ha empezado fuerte la carrera, pero es que va a terminar peor. No, eso tenlo seguro. Atento, atento a mi radar antimolinos, tú, que lo tengo estropeado, La media luna. Qué paciencia estoy teniendo, No, todo, estamos teniendo una paciencia. Que sí, flipa, escucha, que yo no he pasado el puto contenedor ni una vez. La moda esa de. Hostia, estás jodido, mira. ¿La moda de qué? La moda de poner tanta cara de Josepo se va a acabar, Te lo digo yo. Josepo las va a modificar, seguro. ¿Cuántas veces hay? Ah, pero que el molino hay que pasarlo varias veces. De esa forma no te bugueas contra la plataforma de la. A ver, espera. La finura negra es poner la rueda al límite y caerte y listo. Al límite de caerte. Pero cabrón, si las pongo al límite de caerme. Pero vamos, ¡al limitísimo! Pero Braster, este... Escucha, esto se sube para arriba, ¿no? ¿El qué? ¿Dónde mírame está? Dónde no estoy, sé... mírame dónde estoy. El punto está ahí arriba, ¿no? Sí, tienes que pasar por donde yo estoy, pero arriba. Y cuidado con el molino, claro. ¿Por dónde pasa el molino? Justo por donde tengo yo la... Vale, Josepo, sí que es verdad.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
¿Sí? Sí. Menudo ratón, ¿no? Me aprende algo, dinero. ¿Volando, Blaster? Eso no se hace, tío. ¿Me puedes decir hacia dónde has volado? ¿Cómo que no? Lo que no se hace es tocar los huevos y tener ya una puta carrera 62 minutos, tío. Eso sí que no se hace. ¿Cómo? ¿Hacia dónde has volado? Si se puede saber. Pero vamos, yo no voy a volar, ¿eh? Yo lo voy a hacer bien. Vale, vale. Pues yo he volado, a ver, hacia el otro lado, hacia tu derecha. He cogido una montaña. También me ha salido un poquito regular. He cogido la montaña. He vuelto a hacer la volada. No, no, así no te va a salir. ¿Tiene? Sí, 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 te sale. ¿Cómo que no me va a salir? Ya me ha salido. ¿Ah? Pues mira. Esto es un poquito guarrada, pero... A ver. Más vale una guarrada que una buena ensalada. De hostias. ¿Y dónde está el punto a todo esto? Que me estoy yendo. Joder, joder, Josepo. Es que qué manera... Esto... Uy, que me tuerzo. Es que esto es tocar los huevos, Josepo. Esto sí es tocar los huevos. ¡Lo tengo! Sí, ¡no me va a dar ni un molino! ¡Oh! El dios de los molinos me ha perdonado. Venga, Farga. Confía en el dios de los molinos. ¡Uf! ¡Satur! ¿Qué tal va, tío? Está el pivotito. Te estoy viendo colorado, ¿eh? A punto de apagar ya la consola. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ya me tiré hasta la polla! ¡Adiós! Hay que ver esto, a ver si ha reventado el mando. Para que yo me ponga así, me ha tenido que tocar la polla, tú no sabes cuánto. A ver, rompiendo mandos. Es que es la hostia, tío. Que mira que he hecho carreras difíciles, tío. Pero esta no es que sea difícil, es que es toca huevos, ¿sabes? Se ríe el hijo de puta. Tío. Y es que encima de todo, es lo que te digo. Falto la polla, tú. Se me buguea, tío. Se me buguea cada vez. Venga, Fargan, pásate eso rapidito, tío. O vete a la mierda ya. Puto Fargan, se parte. Fargan, venga, ya. Pero no sé cuándo, ya. Espérate, que estoy contando. Ya. ¡Ahora! Ya. ¡Oh! ¡Oh! Ya. ¡Ahora! Ahí. Toda tijera me han hecho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que se buguea, tío. La tijerita le está haciendo Farga. A mí me han hecho una tijereta, tú, que me han cortado, vamos. Es que mira, Farga, mira. Ojo, ojo aquí, ven. O sea, cuando veas esto, es que no es solamente pasar, es que no se te buguee. Hostia. Los tijeretazos, me están haciendo un corte de pelo, Braster, tú que no sabes. Farga, mira por dónde voy, ¿eh? Estos molinos los llaman jongueras, tú, porque te hacen las tijeras. Te coges y te hacen la tijera. Pero vamos, rápidamente. Uno, dos. Ahora, se cierra la tijera. ¡Ahora viene la tijera! Mi puta madre. Mi puta madre. ¡Se buguea, tío! ¡Josepo, pero pon algo para que no se buguee, tío! ¡Pon plataforma o algo, cojones! Es que los putos molinos se buguean. Para los que dicen que Stratus que se lo pasa andando, no se puede. Esta carrera. No se puede. En esta carrera no podemos bajar de la moto. Es metamorfosis, o sea, esta carrera no puedes bajar de la moto, ¿sabes? O sea, o te lo haces o no te lo haces. No hay término medio. Ahora te lo han hecho el tupé, tú. Los molinos. Escucha, Fargan. Mira. Si no te hubiera hecho la guarra. Oh, Dios. Si no te hubiera hecho la guarra en ese punto, todavía seguiría ahí. Y yo también, ¿eh? Sí, seguiríamos ahí, pero del tirón. Por favor, ¿te quieres dar? Tijera. Espera, déjame. ¡Tijera! No, toma. ¡Veo la meta! Hostia. ¡Estamos viendo la meta, tío! Claro que estamos viendo la meta, pero entonces media puta hora, loco. Estamos
subiendo. ¿Pero la cogéis ya o qué? No, tenemos aquí a Jongueras, tú. Quita, coño, qué pesado, es que se buguea, tío. Está aquí Jongueras con las tijeras, está tú, que no quiere hacer un cortecito de pelo. Sí, es más fácil hacer así y que no te salga y reiniciar que estés ahí media puta hora, tío. Pues sí, tienes razón. Vamos, del tirón, tío. Mira, del tirón. Que no sale, reinicia. Que no sale. Me ha salido, pero como voy a sin frenos, pues me he tirado también por el otro lado. Muy bien, genial. ¡Jongueras! ¡Ojo, que me cojo el punto! Una he estado a esto de cogerme el punto porque me ha tirado un molino para allá. Escucha, casi te lo pilla, ¿eh? No, ¿lo has visto? Sí, pero ha faltado el pelito de un calvo, ¿eh? No, es que me he chocado contra la pared, solo que no me la ha dado. Pero vamos, si llega hasta el punto más pegado a la pared, me cojo el punto, ¿eh? Mi primo Paco, el calvo, tú... tiene menos suerte que tú. Ay, Dios, ¿dónde estoy? Vale, estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí con la tontería, ¿eh? Y yo aquí. Pero claro, aquí estoy. Pero es que se me buguean, tío. Aquí estoy en la mierda, porque si echo para atrás el molino me da, si echo para adelante me caigo. Vale, uno. Me quedan dos. Creo que nunca he tenido tanta paciencia, ¿eh? Pero nunca, ¿eh? No, el paciente inglés te van a llamar. Sí. Gilipollas. Sé que tonto. Sé que pavo la película. Yo no sé por qué, tío. Me queda uno. Yo creo que me voy a dejar llevar por... Lo he conseguido. ¿Lo tienes? Métete en la puerta, Braster, por favor. Lo he conseguido. Yo creo que me voy a dejar impulsar por un molino. A ver si me manda a donde Cristo... A ver, y la puta meta... La meta. Está encima de una puta chimenea, tío. Vale, pues mira, métete. A ti te llaman Papá Noel, Braster. Cógela. Sí. Mi pobre mando. Tu madre también me llamaba Papá Noel porque bajaba de. Clic extraño chimenea, y todo, mi mando. De la hostia que le he metido. Fargan, ¿te la quieres pasar? Yo estoy volando, ya. Yo voy a por el punto. Vale. Ya estoy volando, no he perdido el tiempo. Estratu, voy a hacerte un favor. Ay, sí, hazme un favor, por favor. Gracias. ¿Pero que iba a coger el punto ya, Braste? Da igual, que te jodan, Fargan. No sé, pero es que me luce hacerte un NF, tío. Pero ¿por qué haces eso si teníamos la meta aquí que la íbamos a coger ya, desgraciado? Mira mi letra, tú. Apagando la play. No, tío, ¿pero por qué te has ido? Hacerte NF, Fargan. Pero sí. Pero ya me la he terminado que teníamos la meta ahí. Pero cabrón, que los molinos eran fáciles. Los molinos eran fáciles. Solo se bugueaban, pero eran fáciles, tío. Pero lo otro, ¿qué había después? Nada, o sea, era un salto, ya está. ¿Y por qué no nos lo hemos pasado? Yo me lo he pasado. Pero si te has ido, ¿te has ido? ¿Me ponía? Claro. Me he hecho un favor. Claro que le he hecho un favor. A Stratus le he hecho todo el favor. Pero si Stratus se podía haber ido hace media hora, si hubiera querido. Pero a ti te hago un NF. Josepo, pues lo siento mucho. Yo quería terminarla. Lo siento mucho, no terminar la carrera para darte un dislike. Lo siento mucho. Yo quería terminarla, José, porque conste, ¿eh? Que conste que yo quería terminarla. Por lo menos uno de los dos se lo ha pasado. El Estratu. Mírale la cara del Estratu. No, escucha. Que no se lo ha pasado, que Braster no se lo ha pasado, que Braster a... ¿Cómo que no me lo ha pasado? Soy un normal. Se ha ido. Braster se ha ido. Pero vamos, es tonto. Tengo que llegar a la meta y salirme para que tú te hagas un NF. Escucha, no me voy a seguir de la carrera. Braster no ha llegado a la meta, ¿eh? Braster no ha llegado a la meta, ¿eh? ¿Pero cómo no voy a llegar a la meta? Ha tirado del cable. Sí, tu madre sí que me va a tirar a mí del cable. Ha tirado el cable que ponía, Braster se ha ido. Claro que me he ido, pero cuando llega a la meta, tonto. Escucha, Braster, tengo uno de los gatillos que hace cuando aprietas al fondo hace clac. De la hostia que le he metido. El gatillo izquierdo. La verdad es que la carrera era complicadita, Josepo. No, el derecho. Otra, dice la gente. Sí. Ahora sí. Nos ponemos con otra. Otra. Estaba pensándolo otra. Ahora mismo. Ahora jugamos la siguiente de Josepo, ahora mismo. Hostias. Y nos quedamos aquí hasta mañana. Y mira que me gustan las carreras de Josepo, pero esta me ha tocado los huevos, pero como ninguna, ¿eh? No, flipas.
sea, y mira que, o sea, realmente hemos jugado carreras mucho más de veces, pero basta que se te atragante un punto o lo que sea para que te toque la moral. Ay. Bueno. Pues nada, chicos, vamos a relajarnos un poquito, vámonos a tomar por culo, cada uno a su casa y me ir despidiendo tú. Hala, yo también, que os fumen un rato. Chao. Pues nada, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Al final lo hubiéramos conseguido, eso sí, haciendo. A ver, si nos hubiéramos quedado una horita más, pues a lo mejor lo hubiéramos conseguido al final. Pero bueno, al final no ha podido ser. La carrera estaba muy bien, pero era demasiado complicada, Josepo. Me voy a cagar en todo, demasiado complicada. Con algo más sencillito nos hubiera valido, ¿sabes? Con otras cositas. GTA también hubiera estado bien. Pero bueno, chicos, pues lo dicho, mañana no habrá directo, por eso lo he hecho hoy, por eso el directo de hoy ha sido un directo sorpresa, porque mañana no va a haber directo, habrá el martes directo ya, miércoles, jueves y viernes. Y ya la semana siguiente no habrá directo porque estaré en Madrid toda la semana, que es la Madrid Games Week, y voy a estar allí, ¿vale? Así que todos los que seáis de Madrid, pues ya sabéis que voy a estar allí, aunque ya subiré algún vídeo diciéndolo y lo pondré por las redes sociales y tal, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y voy a ver si había alguna donación. Creo que no, porque no me ha parecido escucharlo. ¿Vale? Pero lo voy a comprobar. Oye, ¿qué día es? Hoy es día 8. Juanchón 12, ponte a cruzar piscinas en cinta americana, te arregla el cabreo. Un abrazo a los tres. Esa ha sido la donación de Juanchón. No, no creo que me pueda cruzar piscinas, pero si me pongo, no te preocupes, que seréis los primeros en verlo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos el martes con más. Con más, con otra de Josepo, que nos queda por hacer. Josepo, espero que esa carrera, estás a tiempo de modificarla. Estás a tiempo de modificarla para el miércoles, que sería el directo de parkour, ¿eh? Un saludito, chicos, y nos vemos el martes con Derran. Chao. Madre. Un saludito, mía, chicos, y nos vemos el... Madre mía. Con Derran. Chao.